Uy, ostras, que me están llamando. A ver quién es. Ah, sí. Dime, Dani, ¿qué pasa? Sí, justamente ahora mismo lo estaba viendo. Ah, que tú lo conoces. Que va por ahí, por tu cafetería, San Remo. Ajá, ah, muy bien. Oye, pues escúchame una cosa. Dile que se espere y voy a hacerle una entrevista para mi canal de YouTube. Para que la gente lo conozca. Sí, el tío es un fenómeno. Exacto. Sí, señor, sí, señor. Ah, pues yo quiero conocerlo y entrevistarlo. Queda con él. Dile que se espere ahí. Sí, voy enseguida y le hago una entrevista. El abuelo TikTok. Famosísimo, famosísimo. En TikTok y en todas las redes sociales, cuidado. Venga, va. Voy para allá. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cholbi Blog. Tú relájate y disfruta. La cafetería San Remo. Qué bonita. Qué bonito es, oye. Agradecerle a Juan esta delicadeza que ha tenido, una deferencia que ha tenido hacia nosotros para poder grabar nuestro programa de televisión. No es tan fácil conseguir un permiso para grabar aquí, porque no es fácil. No es fácil. Lo que pasa es que tú tienes mucha influencia. Y tú más. Bueno, yo... Tú eres un influencer. Tú eres un influencer. ¿No? Dani, ven, pon orden aquí. ¿Has metido el carrete? Sí, dos veces. Dos veces. ¿El papel? Dani, dos veces has metido el carrete. Hoy os presentamos una entrevista muy especial. Con todos ustedes, señoras y señores, tenemos el gusto de recibir a TikTok, el TikTok, abuelo TikTok, que está arrasando en todas las redes sociales. Mulero barra baja, ok. Bienvenido a mi canal de YouTube. Mulero barra baja
Okay. Sí. El abuelo TikTok. Sí, el abuelo, soy el, bueno, no del más anciano, pero soy uno de los más ancianos. Muy bien. Esto. Y escúchame una cosa muy importante. Dime. ¿Quién es Mulero barra baja OK? Pues Mulero es una persona que hace muchos años que vengo a Benidorm. Y este último viaje que vine, que ya llevo 2 años aquí consecutivos. 2 años. Porque me pilló el confinamiento. Y ese es Mulero. Que le gusta mucho Benidorm, que le gusta lo bueno, lo pasa que a veces, bueno, pues tiene uno que no llega tan lejos y se queda un poco más cerca, ¿no? Sí, porque otras veces hemos venido no más que para un mes, 2 meses, pero ahora ya se ha desmadrado la cosa. ¿Y cómo es que triunfa en las redes sociales el abuelo TikTok? Bueno, pues eso no lo puedo decir yo, eso lo tienen que decir los demás. ¿Por qué me han cogido esta? ¿Por qué me han asestado de esta manera? Pues yo la verdad que no me lo esperaba. Pues no sé, pues la juventud le ha dado por mí, y no tan joven, ¿eh? No solamente la juventud, pero predomina la juventud. Sí. ¿Y cómo empiezas? ¿Cómo te inicias en las redes sociales? Bueno, me inicié, yo ya andaba en otras redes sociales, pero no con tanta fuerza como esta de TikTok, por el confinamiento. ¿A través del confinamiento? A través del confinamiento descubrí TikTok y, bueno, pues... ¿Confinamiento que podíamos decir aburrimiento? sí, un poco sí. No, no aburrimiento. Uno tiene edad para no aburrirse. El joven sí se aburre porque necesita actividad, pero cuando llega a cierta edad, eso del aburrimiento, yo creo que eso es... Te tomas la vida con más filosofía. Con más calma, sí. No es como, no es igual que cuando eres joven que necesitas actividad. Venga, para allá, para acá. Pero cuando llegas a una cierta edad, la tranquilidad es lo que... Y buenos alimentos. Tranquilidad eso, y buenos eso, alimentos. Eso lo que intento. Mira, de hecho, los que me siguen aquí en TikTok saben que por las mañanas, de 9:30 a 10 de la mañana, hago mis desayunos típicos de Mulero. ¿Y la gimnasia? ¿A qué hora? ¿Eso qué es? Yo te veo muy en forma. Sí, pero yo no hago gimnasia. Tú no haces gimnasia. Es que me cuido bien. Lo tuyo alimento. Es natural. ¿Eh? Lo tuyo es natural. Es natural. Yo no. De gimnasia. Nacimiento. De nacimiento. Tus padres habría que ponerles un monumento. Sobre todo a mi padre. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Sí, porque no. Mi padre era igual que yo. ¿Sí? Bueno, yo igual que mi padre, ¿no? Tanto monta. Monta tanto, sí, pero que sí, bueno, pero siempre se dice eso, igual que yo, ¿no? Nombre de pila. Luis. Luis. Moro. Moro. Pero no de abajo, sino Moro de apellido. Moro de apellido, sí, de Gibraltar para abajo no. No. Tú eres Moro de aquí. Moro, sí, sí. Muy bien. Es que los moros son los de aquí. Son los de aquí. Los de allí no. No, de allí son árabes. Son árabes, verdad. Tú eres solo sí, de pero los... siempre que dices Moro, oye, es que eres de allá de Marruecos. No, yo no soy marroquí. No, tú de aquí. Soy muy español. Muy además, bien. Tuve la suerte de nacer en Andalucía. Muy bien. En la provincia de Jaén. Muy bien. Normalmente vivo en La Calorina. Es un pueblo de Jaén. Ah, muy bonito, muy bonito. Es un pueblo que no tiene mucha historia porque tendrá unos 200 años nada más. Eso lo fundó un rey. Bueno. Eso ya es otra cosa. Eso ya es eso parte ya. De la historia. Sí, pero que es muy bonito. Que el que quiera saber que se meta en Google. Sí, eso que el que quiera saber. ¿Cómo te ofreces de novedad? De novedad. ¿Qué ofreces pues mira, de gracia? Posiblemente que algunas veces, en vez en cuando, cuento alguna historia mía de cuando eres joven, de cuando has sido niño, por qué no, yo no he ido nunca a un colegio, soy analfabeto total. Bueno, lo que sé lo he aprendido por la calle, la universidad, que se dice la universidad. ¿Que has tenido tiempo de aprender algo? Sí, claro. Porque ya tienes una edad. Sí, sí. Hombre, no es que sea muy mayor. Bueno, relativamente. Yo cuando nací... Depende. A antes la gente con 60 años era mayor. Hoy en día, fíjate, la reina de Inglaterra. Sí, pero es que la ginebra hace milagros. Claro, pero aquí tenemos buen vino también. Aquí tenemos buen vino. Precisamente no soy muy, muy aficionada al alcohol. No. En verano a lo mejor alguna cerveza me tomo, pero normalmente bebo agua. ¿Cuántos años tienes? ¿Se puede preguntar la edad? Sí, tú pregúntame la edad. Porque a veces dicen, ay, no preguntar la edad.
Oye, yo pregunto, si quieres responder si no también. Sí, sí, mira, hombre, yo no soy la Sara Montiel ni la Marujita Díaz, que esas se suelen quitarse algunas veces. Bueno, se solían quitar era años. Él. Yo no. Yo sí te voy a decir que cuando yo nací, el más muerto empezó a ponerse enfermo. Madre mía del amor hermoso. Pues eso le llevó un tiempo, ¿no? Tengo 77. 77 nací años. En el 44. Sí, soy un adolescente reciclado. Por eso alguien se tiene que sentir identificado contigo. De la juventud. Ven lo que haces. Es que es niño, este hombre, con es la edad que Dios. Tiene, mulero, me representa a mí. Sí, sí, amigo, sí. Porque yo cuando llegue a esa edad quiero ser mulero. No, yo también quiero ser mulero. Qué alegría, haciendo TikTok y todo, niño. Sí, sí, sí. Feliz. Increíble. Mulero. Increíble. No hay edad para hacer estas cosas. Sí, para la felicidad. Sí, porque tú haces vídeos. Sí. Y haces directos. Sí, mucho, mucho directo. Sí. Te conectas con tus... En directo con mis seguidores, con seguidores. Y otros que entran de nuevo y ya se enganchan y entonces me siguen también. Y luego tú haces también sketch, playbacks, sí, karaoke. Sí, 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 sí. ¡Vámonos! Interactúas con otros. Guiso en directo también, hago mi comida indirectos. En directo, sí, sí. ¿Y de dónde te viene a ti esa afición por el espectáculo? Porque tú... ¿Haces un poco de espectáculo también? Sí, sí. ¿Te caracterizas? Sí, sí, me caracterizo. Yo creo que lo mío era... Yo nací para el espectáculo, para la comunicación. Pero claro, cuando naces en una familia muy pobre... Bueno, pobre no, lo siguiente. Yo he llegado de niño a andar descalzo, no tenía ni zapatos. Entonces, ¿cómo vas a pensar en labrarte un futuro si no tienes agarre, no tienes a nadie que te diga, venga, vamos? Claro. Yo cantaba menos bien. Y algunos amigos me decían, mira, vamos allá a esta peña flamenca, vamos allá a la otra, pero siempre quedaba en promesas y nunca me ayudaron a nadie. Entonces lo que el tiempo lo usaba, lo empleabas en buscarte comida, porque como eras pobre tenías que andar para allá y para acá. De niño me cogían una talega, un saquillo y ahí a espigar detrás de los segadores. ¿Me entiendes? Claro. Si hubiera sido hoy en día... Entonces hubiera estudiado arte dramático. Porque tú eres dramático. Sí, me gusta el espectáculo. Te gusta el drama. La interpretación, sí. ¿Y el arte? ¿Tú sabes lo que es el arte? Sí. ¡Morirse de frío! Porque tú eres muy artista. Sí, 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 sí. ¿En qué te basas a la hora de crear un vídeo? Bueno, en hacer una interpretación, en elegir una canción. Sí, I want to break free. El papel. Me aíslo de lo que me rodea y estoy ahí ocupando ese... Soy yo el que canta, soy yo el que es... Sí. Lo vives. Lo vivo, lo disfruto. ¿Y cómo se te ocurre el sketch que vas a hacer o la canción que vas a cantar? Bueno, escucho la canción, me la aprendo y... Y entonces, bueno, pues pienso las posturas, la forma, la manera de mover las manos, como si yo estuviera en el escenario y estuviera transmitiéndole al público todo eso. ¿Y eso tú dónde lo has aprendido? ¿Eso te sale de dentro? No lo he aprendido. ¿Eso es innato? No lo he aprendido en ningún sitio porque eso, bueno, soy así. Y te sale. Y me sale. Y lo ves y enseguida coges la idea. Sí, sí, sí. Y dices, sí, ya sé lo que tengo que hacer. Hay un sketch que he hecho hace muy poco y, oye, y tengo 1.400.000 visualizaciones, pero nada, escuché la canción de un señor que la mujer parece ser que le pide el divorcio porque ya está muy bien y el marido ya no funciona. Como debería. Y en fin, el hombre se queja de que aquello ya no le funciona y tal, y entonces la mujer lo que quiere es más joven, un poco más joven. Bueno, pues yo no sé, lo hice y dije, vale. Me puse una camisa de cuadros que tengo para aparentar más mayor todavía y una garrotita como que yo ya no podía. Oye, pues aquello me ha hecho, ya te digo, 1.400.000 visualizaciones. Ahí es nada. Oye, eso está muy bien. Un millón de personas viéndote. Luego yo me he dado cuenta en tu imagen. ¿Cuidas tu imagen también? Sí, la cuido. Hombre, siempre uno... No tiene que ser las mujeres solamente coquetas. El hombre también tiene derecho a... ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué si no? Si tú no te arreglas, pues, para gustar a la gente... O para gustarte a ti, perdón...
Pues entonces, ¿cómo le va a gustar tú a la gente? Correcto. Si tú no te gusta. Sigues las tendencias. En cuanto a la imagen, sueles seguir las tendencias. Bueno, porque veo que llevas las uñas pintadas, sí, por ejemplo. Sí, un poco gótico. Enséñalas así un poquito a la cámara. Gótico, me he pintado unas y otras. No, sí, gótico. Siniestro. Sí. Siniestro, sí. Pues yo cuando voy a ver a mis nietos reales, me voy lo mejor presentable, ¿no? Para que mis nietos tengan buena imagen mía. Y eso me pasa con los nietos virtuales que tengo en YouTube. Yo, jugando con la lógica, pienso, ¿tienes nietos? Sí, 5. Eso quiere decir que tienes hijos. 3. Y tienes una hija que yo he visto en uno de tus skates que interactúa contigo. Sí, es bailadora de profesión. De flamenco. De flamenco, sí. Muy bien. Y incluso yo antes era su manager. Representante. Sí, artístico. Y entonces, muy bien. Ella tenía una academia y dijo, papá, me voy a montar la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. La montó. Y yo digo, y eso, y la montó de maravilla. Y entonces digo, esto hay que presentarlo, no en el teatro del barrio de... Sí, sí. No, me la llevé a Taiwán. Casi nada. Y a Tokio. Ah, muy bien. Estuvimos en Taiwán, en la isla de Formosa, un mes con la obra de Bernarda Alba. Interesante. Sí. ¿Y qué piensan tus otros hijos? ¿De que seas famoso, de que triunfes en TikTok? El mayor, el Luis, el que está en Palma de Mallorca, ese es neutra. Ese ni piensa ni... Papá, tú lo que eso, yo no me meto en cosas esas. David está súper orgulloso de su padre, el pequeño, que está de profesor en un instituto en Sevilla. Y Leonor, pues fíjate cómo está Leonor. Encantada. Súper orgullosa. Sí, ¿y bien. Tus nietos? Mis nietos, mi nieta, tengo una nieta que es abogada y esa también le pasa como al padre, no opina, tú lo que tú quieras, haz lo que quieras. Y el resto tengo Ricardo Leomar, el de que está en Madrid, el hijo de Leonor, ese sí le dice que le gusta, abuelo, conmigo, qué bien está, que está así, sí. Y los demás, bueno, pues pasan, abuelo, tú lo que tú quieras. Sí. Yo veo que siempre tienes buen humor. Siempre, claro, pero tú sabes... A ver, ¿qué adelantas con ponerte? Mira, tú si supieras, porque igual que tengo personas que me hablan en TikTok de maravilla, me tiran cada piropo, hay otros que no. Por eso que te quería preguntar yo. Al chatear en directo, te puedes encontrar con gente también un poco desagradable. Muy desagradable. Uno una vez te voy a contar esto, porque siempre lo cuento en mi directo, cuando alguien me dijo uno, dice, Mulero, tengo ganas de que en un directo te dé un infarto. ¿De verdad? De verdad. Y entonces yo le sonrío. Hay gente con muy mala leche. Bueno, mucha. Y entonces le sonrío y digo, hombre, ¿por qué me desea eso? ¿Qué daño te he hecho? Y él dice, no, si no me has hecho ningún daño. Es para tener un recuerdo de cómo murió Mulero. Qué bonito. Fíjate. ¿Y eso se le ocurrió a él solo? Solo. Digo, oye, qué inteligencia tienes, macho. De verdad. Bueno, y como eso, oye, ya tenías que estar en la caja, ya tenías que estar amortajado. Bueno, pero le sonrío. Digo, te lo tomas, aguanta. Sí, sí, sí. Yo, a palabras necias, oídos sordos. Porque como yo digo siempre, más vale tener buen humor que en el culo un tumor. Sí, eso sería peor, hombre. Y ya lo dijo Benavente. La que sea puta, que sea valiente. Y a vivir... que son 2 días, que sales a la calle, te cae una teja, te pega en la almeja y allí te deja. Allí te deja. Es patarrar. Así contesta. Que vamos a vivir esta vida, que esta sí es verdad que es nuestra y que la ganamos, como digo yo, porque una vez fuimos espermatozoides y empezamos a correr, taca, 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 eso, taca. Eso es lo que nos han dicho. Sí, hombre. Y cogimos y llegamos... Al primero llegamos a ese ascensor para que nos elevara a la vida. Muy bien. Entonces, ese premio, porque fuimos los que llegamos los primeros, es como una carrera, ¿no? Vamos a disfrutarlo de ese premio. Y seguimos corriendo, ¿eh? Y seguimos corriendo. Y seguimos corriendo. No hemos parado. Y que no paremos. Y que no paremos, que seguro. Hasta el final, sí. Seguimos corriendo. La vida es una lucha continua. Es verdad. Pero bueno, pues, Mulero, barra baja, ok. Eso. ¿En qué redes te podemos... encontrar? Mira, TikTok, por supuesto. Sí, TikTok, Mulero-bajo, ok. Y luego en Instagram también, Mulero-bajo, ok, 2. ¿En YouTube? En YouTube, Luis Mulero-bajo, ok. Primero Luis y luego lo mismo que la otra red. ¿Twitch?
Luis. Twitch, nada. ¿En Twitch también? En Twitch también, sí. En Twitch también. Igual que aquí en TikTok. Muy Mulero, bien. Mulero, guión bajo, ok. Ok. Sí. Pues, señoras y señores, ha sido un placer maravilloso, Mulero, poderte tener aquí y entrevistarte. Eres una persona interesante porque tienes cosas que decir. Hay gente que habla y no tiene nada que decir. O no es interesante lo que dice. O no es interesante, o no, hay personas tú que conectas. Se reservan. Yo no sé si alguna vez llegaré a ser famoso, pero si ya lo eres. Eres no, el abuelo TikTok. Ya, sí, pero. O el abuelo Ken. El abuelo Ken, ah, esto de. ¿De dónde Ken, viene? Oye, mira, el abuelo Ken, es verdad. Me alegro que me haya sacado esto. Una vez estaba yo en un directo y llega un chico y empezó a darme regalos. Y pam, 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 pam. Y me puse un poco nervioso. Yo, porque a mí me gusta que me regalen cosas, pero cuando ya son excesivas, ya. Pienso que el bolsillo se le está deteriorando, bueno, ¿no? Pues, su economía, entonces no quiero tampoco ser abuso. Y por donde, bueno, este chico al final descubro que tenía 20 millones de seguidores. Entonces, y claro, y entonces eso, de esos 20 millones de seguidores, pues me vinieron 2000 y pico al directo aquel. En fin, que ya los seguidores de ellos decían, oye, ya tiene que ser el abuelo Ken, y el abuelo Ken, y el abuelo Ken. Y digo, bueno, vale, oye, mira qué bien. Pues estupendo. Y entonces me nombraron el abuelo Ken de este grupo, es un grupo internacional afincado en Barcelona. Uh-huh. Y son dos gemelos, dos chavales gemelos, y tienen un grupo, y muy bien, muy bien. Hacen, sobre todo en Instagram, están pegando bastante, sí. Muy bien, sí. Muy bien, muy bien. Luego tengo también, porque a estos no los puedo dejar de nombrar porque son dos chavales estupendos, Ruima y Pollo Claro. Dos tinerfeños maravillosos, unos chavales con un corazón enorme, también me están ayudando. Crean tendencia, te ayudan sí. En sus redes, sí. Y a través de sus seguidores tú consigues seguidores y te llevan. Efectivamente, a mí estos dos chavales de Tenerife, Ruima y Pollo Claro. Y son el espejo en el que tú te fijas. Quise terminar. Pues muchísimas gracias, Luis. No, gracias a vosotros. Mulero. Gracias. A todos los amigos de mi canal de YouTube, recordad de suscribiros en mi canal de YouTube, Cholbiblog, y dadle al me gusta si os ha gustado. Compartidlo, dejadnos algún comentario, si que tenéis alguna pregunta para hacerle a Mulero, la podéis hacer. Efectivamente. Y en un próximo vídeo o en un próximo una próxima conexión, pues claro, se las podemos plantear. Que vayan haciendo preguntas, hacer las preguntas que queráis, disparatadas, lo que sea. Luego se os contesta la que es mejor. Contestaremos si nos interesa y si no, pues no. Pues no, sí, no, pero siempre habrá, siempre habrá alguna que sea sí, graciosa. Siempre con respeto y con buen humor, efectivamente, y con sentido sí, del humor. Nada de desearme la muerte ni nada, ¿para qué? Sí, que sí. Ya te morirás. Oye, lo que me igual gusta, que nos moriremos claro, todos. Claro, me gusta mucho cuando ya nos llegará. Ya nos llegará. ¿Para qué tienen que tener prisa? No. Cada uno que le llegue cuando no le tenga que llegar. Acontecimiento, Nico. Al que desea algo. Hay una palabra que se dice el mantra, ¿no? ¿Cómo es? No sé, hay Matrix. Algo que cuando tú deseas algo se te vuelve para karma. Ti. El karma. Sí, sí. Otra cosa, cuando consiga el millón de seguidores, me voy a grabar aquí mi primer tatuaje. ¡Hala! El anagrama de TikTok con su nombre y todo. Sí, muy bien. Pero cuando llegue al millón. Así vale. Que ayudarme. Ayudarle a llegar al que millón. Que quiero tener mi primer tatu. Y nosotros queremos grabarlo y ser testigos. Efectivamente. En mi canal de YouTube, sí, Solviblog. Sí. Así que amigos, un placer. Espero que hayáis disfrutado esta entrevista tanto como nosotros haciéndola. Y que nos sigáis en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales, tanto a Cholbiblog como a Mulero_OK. Okay.